Y justamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el protocolo de para hacer cumplir este aislamiento social preventivo y obligatorio, desde que inició la cuarentena hasta la fecha ya son más de 15.000 las personas demoradas porque no cumplen con este decreto de necesidad y urgencia. También aquellas personas a las que se les infraccionan por no tener los elementos de protección personal, aquellas personas que salen sin tapabocas ya son más de 1.900. Así que bueno, recomendarle más que nada, ¿no? A la ciudadanía que al momento de salir de los hogares lleven siempre el tapabocas, el documento nacional de identidad, como también el permiso de circulación, aquellas personas que están en los rubros exceptuados y aquellas que no, sí que cumplan con la terminación del DNI correspondiente a los días que les toca. Robo en una escuela, tres menores los detuvieron ingresando de manera ilegal. Sí, la verdad es que es un hecho que llama la atención, ¿no? El fin de semana se dio esta situación en Las Lajitas. Un vecino alerta al personal que estaba realizando patrullaje cuando él observa a estos tres jovencitos merodear el establecimiento, le llamó la atención, es por eso que avisa a la policía, se desplaza el patrullero al lugar y notan a estos tres jóvenes que inmediatamente, cuando el personal se acerca, procede a demorarlos y eran tres jovencitos de 13, 14 y 16 años y en tanto a la bolsa que habían arrojado, tenían tres jovencitos de 13, 14 y 16 años y en tanto a la bolsa que habían arrojado, tenían en su interior computadoras netbooks. Hablamos de un número de 20 netbooks, como también otros elementos de informática. Ellos ponen en conocimiento inmediatamente a los directivos del establecimiento, se realiza un recorrido por el lugar y se dan con que en la parte del techo habían otros bultos que ya estaban acondicionados para ser sustraídos. Un total de 31 netbooks, en este caso fueron recuperados, elementos de informática y también mercadería que habían sustraído de él un negocio que está dentro de este establecimiento, ¿no? Así que estos tres jóvenes quedaron a disposición del juzgado de menores de esa localidad.